Muy buen día a todos y a todos los televidentes y radioescuchas. La verdad es que es un gusto poderme dirigir a ustedes y poder entrar al calor de sus hogares. Quisiéramos el día de hoy compartirles una noticia para nosotros sumamente importante y satisfactoria, por supuesto. Compartirles que el día 29 de diciembre tuvimos a bien recibir el inmueble conocido como la Momosteca, propiedad que para todos es de conocimiento, pertenece a la Municipalidad de Palín y que por muchos años había estado en manos de terceras personas, evidentemente previo contrato. Quiero compartirles que desde la fecha 9 de febrero del año 2012, a solicitud del señor alcalde Mario Vitelio Iantucci, frente al Consejo Municipal, se solicita que se rescinda el contrato del centro del comercial, denominado la Momosteca, toda vez de que creíamos en ese momento, el señor alcalde planteaba claramente en esa ocasión dicha situación, que era una situación que debería de pasar a manos de la municipalidad en virtud de creer darle un mejor uso. Y evidentemente, siendo una propiedad tan céntrica, se estaba desaprovechando. Como consecuencia, se creó que debíamos de recuperarla y se inició a través de un punto de consejo, el cual consta en el acta número 6 y el punto es el número 6, lo que les planteaba. Como consecuencia de esto, en su oportunidad, la persona que rentaba el local interpuso un recurso de reposición establecido en la Ley de lo Contencioso Administrativo. Y dicho recurso conlleva varios pasos. Voy a remitirme a decir que en su momento se corrieron audiencias a todas las entes que creímos convenientes, a varios COCODES del municipio, a quienes desde ya agradecemos el apoyo brindado, también a la iglesia, a la Alianza de Pastores, todos nos respaldaron indicando que era conveniente remover y rescindir el contrato, por supuesto, que existía hasta en ese entonces. Asimismo, se corrió audiencia a la Procuraduría General de la Nación, ya que la ley así lo establece, y al emitir su opinión, el Honorable Consejo ratifica la decisión tomada y evidentemente declara sin lugar el recurso de reposición interpuesto por la persona que rentaba dicho local. Como consecuencia de eso, existen otras vías legales, se fueron a la vía contencioso administrativa frente al juzgado de instancia civil económico coactivo del departamento de Escuintla, en el cual nuevamente nos ratificó a nosotros la resolución emitida. Paralelo a eso, se interpuso por parte de dicha persona un recurso de apelación. Nos tuvimos que ir a una sala de lo contencioso administrativo, lo cual conlleva mucho tiempo de trámite. En su momento también nos resuelven de manera favorable. Iniciamos acciones legales en la vía penal para proceder al desalojo, toda vez que en su momento no se quiso acatar dicha resolución. Dos veces tuvimos, como bien saben, un intento fallido de desalojo por algunas cuestiones minuciosas que creemos que no llevaban más que un fin de afectarnos como administración y evidentemente para personas que se prestaron para dichas acciones. No conformes con eso, seguimos tocando puertas, estábamos ahí sí que a un puntito de llevar a cabo el paso. Esperamos el tiempo adecuado, creyendo en fechas, en tiempos, nos interpusieron un recurso de amparo, el mismo en su momento se inició todo el trámite para que se revocara, toda vez que una sala en su momento les había otorgado un amparo provisional, mismo que fue dejado sin efecto. Y con posterioridad llegamos a un acuerdo, a un diálogo y se procedió a hacer esto de la manera adecuada. Y la manera adecuada era conciliando y sin ningún tipo de violencia, haciéndolo como Dios manda. Como consecuencia de eso se dieron por agotadas todas las vías legales y ello conlleva que hasta el día de hoy estemos recuperando el inmueble, por supuesto, con el único objetivo de beneficiar al municipio de Palín, por supuesto. Eso es en cuanto al tema legal y voy a proceder a darle la palabra al señor alcalde Vitelio Iantucci para que él se externe en la otra parte de dicho problema. Muchas gracias, licenciado Emilio Morales. Pueblo de Palín, una vez más esta administración cumple con los ofrecimientos que le hizo a todos los vecinos de esta población. Comentarles que al igual que se recuperó un inmueble como era
el anterior rastro municipal que durante 20 años estuvo concesionado a una persona en particular y que tuvo como consecuencias daños ambientales a todo el municipio de Palín, que afectó seriamente el ornato y la higiene de nuestro querido pueblo de Palín. Hoy, nuevamente, después de 25 años aproximadamente de tener arrendado este inmueble, que es un inmueble del pueblo de Palín, que va a servir para el pueblo de Palín, hoy podemos decirles a ustedes con satisfacción, gracias a los a las gestiones legales que hizo el licenciado Emilio Morales con su equipo de trabajo, podemos decirles que les entregamos nuevamente un inmueble que realmente es necesario que vuelva a estar en posesión de la Municipalidad de Palín. Estamos satisfechos, decirles a todos los que nos están viendo y viendo a través de los medios de comunicación, que esta administración ha tenido un común denominador, la transparencia. No nos dejamos influenciar, ni estamos negociando, ni comerciando con los bienes del pueblo, al contrario, estamos demostrando que se pueden hacer las cosas transparentemente, se puede hacer las cosas con honradez y podemos servir al pueblo de Palín como el pueblo se lo merece. Hoy este inmueble, seguramente que durante muchísimos años, yo creo que hay personas jóvenes que no tenían memoria, también los que tenemos más de 40 años sabemos de que este será un inmueble municipal y que por diferentes circunstancias, alcaldes anteriores, durante 25 años, como mencioné hace un ratito, arrendaron a una X persona que ustedes ya conocen. No tenemos nada personal con el señor que arrendaba esto, pero sí creímos conveniente en su momento recuperar esta área, que es un área estratégica. Comentarles que SOCEA va a ser la responsable del uso de este inmueble. Por esa razón está mi esposa a la par mía, que es la responsable de la Secretaría de Obras Sociales de la esposa del alcalde. Y este inmueble, este recinto va a servir para muchas obras sociales que el pueblo de Palín necesita. Por hoy solo quiero decirles que estamos satisfechos de haber cumplido con nuestra palabra una vez más al pueblo de Palín. Y que de esta manera, con esta firmeza y esta determinación que hemos demostrado desde nuestro primer año de gestión municipal, vamos a seguir actuando y accionando cualquier cosa que sea de beneficio al pueblo de Palín y que en algunas ocasiones perjudique los intereses del pueblo. Vamos a estar en contra de eso y apoyando las iniciativas que sean colectivas, de beneficio colectivo, de beneficio comunal, de beneficio municipal, como es la recuperación del área de la Momosteca. A la historia va a quedar en esta administración que este recinto ya no va a ser llamado la Momosteca, sino va a ser llamado la Casa del Pueblo, a través de la Secretaría de Obras Sociales de las Cosas del Alcalde, donde seguramente van a haber muchos beneficios sociales para la población, especialmente para la población vulnerable, la población más necesitada del pueblo de Palín. Así que quiero darle la oportunidad a mi esposa Noemí Cortés, que de Antuchi, que va a estar a cargo de implementar e impulsar más proyectos sociales y que seguramente van a beneficiar a muchas personas. Así que la palabra es para Noemí. Un saludo a todo el pueblo de Palín. Es un gusto poderles saludar, dándole primero gracias a Dios, porque podemos ver cómo Dios nos ha estado respaldando en esta administración. Decirles que primeramente Dios, vamos a estar ya con este local remodelado, primero Dios, a partir de febrero, donde vamos a estar para servirle a todo el pueblo de Palín. Para acá vamos a trasladar lo que es la oficina del adulto mayor, la oficina municipal de la mujer y también SOCEA, que es la Secretaría de Obras Sociales de la esposa del alcalde. Agradeciéndole a todo el pueblo de Palín sus muestras de apoyo, estamos haciéndole para servirle mejor en el local que estamos, pues ya cuando llegan nuestros abuelitos a sacar su papelería es bastante incómodo y creo que aquí vamos a poderles brindar un mejor servicio como todo el pueblo de Palín se lo merece. Muchísimas gracias por permitirnos servirle a cada uno de ustedes, lo estamos haciendo de la mejor manera, pidiéndole a Dios la sabiduría y creyendo de que Dios está bendiciendo a Palín y esta es una de las maneras en que estamos viendo cómo la mano de Dios se está moviendo, recuperando este local que va a ser beneficio, como les decía, para cada uno de los palinecos y en especial para las personas de la tercera edad, donde ahora sí vamos a poder contar
Vamos a estarles informando, queremos tener aquí un médico para que nos venga a dar consultas, poder tener ya nuestra medicina en un lugar más adecuado, ya que gracias a Dios tenemos las donaciones y poderles servir a ustedes como se lo merece. Muchísimas gracias por su apoyo, pueblo de Palín, que Dios les bendiga y estamos para servirles.